Hola, estimados amigos. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Víctor Hugo y, como siempre, gracias por acompañarme en este tipo de videos en los cuales estamos compartiendo con ustedes mis paseos, recorridos, vivencias. Y en esta oportunidad me encuentro en el cruce de la avenida José Carlos Mariátegui con la avenida Separadora Industrial. Acompáñame en este recorrido. Justamente ahí me está saludando el conductor de la mototaxi, saludó. Y acompáñame en este recorrido por esta zona, por lo que es la Alameda José Carlos Mariátegui. Estamos en mes de marzo y quiero compartir contigo cómo ha quedado aquí la obra, cómo está los avances, mejor dicho, ya cómo ha quedado ya la obra de mejoramiento de la zona, mejoramiento de las áreas verdes. Y de paso vamos viendo también las diversas movilidades que van circulando por el distrito de Villa El Salvador. De paso que aquellas personas que no conocen puedan ampliar un poco más su información con respecto a diversas líneas de transporte, empresas de transporte. Empezamos este cruce que también ha sido remodelado, como pueden ver, la Alameda de la Avenida Separadora Industrial. Hay una ciclovía y por este lado también se nos sigue de frente. Llegamos a la cola de vía de la línea 1 del metro de Lima y más adelante está ya la estación Villa El Salvador. Ahí está la cola de vía y el patio taller. Si uno ve los estudios de ampliación de la línea 1, se espera que vaya a Lurín, está ya hace años, está la idea, la propuesta. Y puedes buscarlo en el Facebook, está la información. Acá se plantea realizar la estación José Carlos Mariátegui, sería en esta zona. Tres estaciones más se construirían, pero el tiempo lo dirá, porque todavía, si me dicen cuándo, todavía no hay noticias al respecto, solamente lo que mencionaron en el año 2016. Vemos un bus de la Pipusa, bueno, está vacío, está yendo a su paradero final seguramente. Nosotros ya vamos a cruzar para compartir con ustedes este recorrido. Entonces, como te decía, entonces aquí ya la Separadora Industrial cruza con la avenida José Carlos Mariátegui, y si uno sigue de frente llega paralelo a la avenida Pachacute, a la izquierda la zona de Puyusca, Hidroamérica, diversos lugares de ya el distrito de Villa María del Triunfo. Está la señora de la limpieza. Bueno, vamos a cruzar. Bonito día, un día de verano, amaneció nublado, al fondo está nublado, porque esta avenida llega hasta la ruta E, hasta la avenida Separadora Agroindustrial, y para luego viene la parte del Lomo de Corvina, que es una duna, que me recuerdo en los años 80, 90, estaba deshabitado, era una zona desértica. Me acuerdo que a mí, siempre en los 80, 90 caminábamos con mis amigos de niño, adolescente, con la familia, también recorríamos toda esa zona de Lomas de Corvina cuando estaba deshabitado, ¿no? Atrás íbamos y cruzábamos y llegábamos a la antigua Panamericana Sur, cruzaba y la Panamericana Sur para llegar a las playas. Son tres playas que tiene Villa Salvador, empezando de la izquierda hasta la playa Conchán, luego está de frente está Barlovento y a la derecha está ya la playa Venecia. Y al lado izquierdo, después de Villa Salvador, sigue el distrito de Lurín, donde está ya la playa Arica, playa San Pedro y playas hacia el sur ya en los distritos de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Pucusana, diversos distritos hacia el sur. Para ubicarnos aquí, está, al frente está parte de lo que sería el cuarto sector, lo que es la urbanización Pachacamac. Y por el frente está lo que es el sector 3, grupo 3.
que más interesa son las áreas verdes, el mantenimiento ya, los árboles ya van creciendo, van siguiendo su desarrollo, todo su potencial. Vemos una unidad de la Vipusa proveniente desde el distrito de Ancón y ya va a su paradero final en Pachacamac. Hemos llegado a su paradero final, puedes buscar los archivos del canal. Llegando al paradero final, nos falta todavía ir a Ancón, ya será uno de estos días, esta semana, estos meses, todavía tengo que planificar porque es un viaje un poco largo desde Villa Salvador hasta Ancón, pero ya veremos. Mientras tanto apreciamos diversas cantidades de palomas que se encuentran en esta zona. Vemos una unidad de la red Lima Móvil que también viene desde la zona de Malvinas, Colonia Argentina, en el centro de Lima, cercado de Lima, y llega también hasta su paradero final en la zona de José Gálvez. También hemos llegado a su paradero final de la red Lima Móvil. Estás invitado a ver los archivos. Busca la lupita, pones paradero final, red Lima Móvil. De igual manera, vemos una unidad del PT Transporte Salvador. Este sí tiene un recorrido más largo, viene desde la avenida Perú de San Martín de Porres y llega también hasta esta zona. Acá está la zona de los juegos para los niños. Ya sabes, para si quieres venir a pasear, está entre la avenida Separadora Industrial y la avenida Central. Acá veo que muchos niños vienen, bueno, ahorita hay poca gente, pero uy, en las tardes se llena. La actividad lúdica es muy importante en el desarrollo integral de los hijos, de los niños, y permite sobre todo tener mejores, bonitos recuerdos de padres e hijos, familiares. Y lo más importante es que fomenta los vínculos afectivos. Bien, nosotros seguimos nuestro recorrido. Vamos a llegar hasta la avenida Revolución. Y aquí queremos compartir con ustedes cómo se encuentra esta zona ya en pleno mes de marzo 2023. Acá también se puede ver la empresa de transportes que une la estación Villa Salvador con San Bartolo, empresa de transportes de Punta Hermosa. Vamos ahora a cruzar la avenida Central. Santa Cruz de Punta Hermosa es el nombre de la empresa. Seguimos por el camino de la ciclovía. Vemos que un adorno en forma de dinosaurio para aquellos que quieran tomarse sus fotos. Ya saben dónde se encuentra el dinosaurio. Muy bonito para las diversas personas, sobre todo a los niños les emociona ver figuras grandes. Tener sus recuerdos. Ya saben dónde se encuentra. Vemos una unidad de Lima Móvil. Parte de la ciclovía. Hay también asientos.
bonitos los árboles también. Hay que seguir haciendo el mantenimiento respectivo respecto a las áreas verdes. También por acá circula lo que es la empresa de transportes, la Holding Express. Bien, proviene desde la avenida desde Callao, desde la avenida Almer Fosset. Antes se llamaba La Orión, recordarán. Viene otra unidad de transporte Salvador. Ahí viene una madre con su niño, está jugando. Bonito recuerdo. Vamos a seguir y seguir hasta llegar ya cerca ya a la avenida Revolución. ¿Qué te parece este tipo de obras? Déjanos tus comentarios. Importante saber, conocer. Sobre todo para aquellas personas que no pueden venir por aquí, o hay personas que se han ido de viaje ya buen tiempo y no conocen cómo ha quedado esta parte del distrito. La avenida José Carlos Mariátegui nace en la avenida Pachacútec y llega hasta la avenida Separadora Agroindustrial. Una ruta, es una avenida muy transitada, ya que diversas unidades provenientes sobre todo de Lurín y empresas de transportes van por toda la avenida José Carlos Mariátegui y llegan hasta la ruta C y continúan su recorrido en dirección hacia el norte, en dirección hacia el centro de Lima, por ejemplo, y a Lima Norte. Acá quedó bonito acá este parque, estuvo abandonado hace años, pero ya ha sido todo remodelado, ya está todo, como dice, mejorado. Así es, amigos. Muy bien, entonces ya vamos a llegar ya a la avenida Revolución, lugar donde vamos a dar por terminado nuestro recorrido. Y así ya agradecerles, ¿no? Puedes ver videos anteriores de cómo ha ido avanzando este tipo de obras. Y que ya forman parte de los recuerdos. Por aquí también transitan las unidades, por ejemplo la de Tuchiza, la ruta A, de Tuchiza, la 1802. Y también está la empresa de transporte Santo Cristo de Pachacamilla en dirección a San Juan Durigancho. Hemos llegado a su paradero final también de la 10C y también el paradero final de la Etuchiza. Hemos llegado hasta la Ensenada. Te has invitado a ver los videos. Ellos sí hemos llegado a paraderos tanto de Vía Salvador como de Estado. Ambos nacen parte acá de Vía Salvador, la 10C y la Etuchiza. Bien, amigos, entonces ya estamos terminando nuestro recorrido. Muchas gracias por tu compañía y será hasta el próximo recorrido, como siempre agradecido por tu permanencia. Abrazos a cada uno de ustedes, nos vamos despidiendo y será hasta la próxima. Gracias.